Papás tienen conmigo esta responsabilidad. La comunidad cristiana lo recibe con el gran nombre de ella, los mártires con la señal de la cruz. Papás y padrinos, Santa María, Madre de la es que se ve abierto por aquí. ¿Listos? Renuncian a Satanás, Padre, y a todo pecado. Renuncian a las tentaciones, a todas las ideas, pensamientos y modas que el demonio nos pone para perdernos. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, la vida de Santa María. Descendió a los infiernos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. ¿Cree? Sí, sí. ¿Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia Católica, que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quieren que estos jovencitos sean bautizados en la fe de la Iglesia Católica que acabamos de profesar? Sí, sí. Te dije que te quitares ese botón. Le dije a Julio. Es que se quita el botón. No, hombre. La luz todavía no. Esa la tienen los padrinos. No, hombre. Julio Raúl. Julio Raúl, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Nombre? Isaú. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Nombre? Abigail. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua del Espíritu Santo, los unja con el clima de la salvación para que, incorporados a su pueblo, sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Decimos amén. Queridos niños, ya han sido transformados en una nueva criatura, se ha revestido de Cristo, esta vestidura blanca y esta vestidura es el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y amigos de sus papás, padrinos, abuelos y demás familiares, la conserven sin manchas a la vida eterna, decimos amén. Amén. Van a entregar la luz los padrinos, van a decir el nombre, les van a decir, recibe la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esa luz, así de que estos niños. Listo, estoy hablando. Por Cristo, también es el cuerpo de la luz y perseverando a la fe, puedan seguir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga a final de la vida. Decimos amén. Amén. El Señor Jesús, que hizo ver a los ojos y hablar a los ojos, que conceda su miedo, escuchar su palabra y profesar la fe para la paz y gloria de Dios Padre. Amén.
Como hijos de Dios, por el bautismo nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y danos verdad. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, el poderoso Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vamos en paz a servir a Dios, la misa y el bautismo han terminado. Le demos gracias a Dios, Padre, gracias.